Carlos. Muy buenas. Bueno, The Pit, pero bueno, un placer verte por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, Snowball, bienvenido. Un saludito. Espero que todo bien, chicos. ¿Qué tal? Yo sé que hago streaming a una hora que no es la adecuada, porque he partido, lo sé, soy consciente de ello. Pero bueno, me apeteció hacerlo hasta ahora y bueno, pues es lo que hay. Nada, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Yo estoy aquí. ¡Fua! Estoy corrigiendo un tema en Docker Labs porque estoy viendo que aquellas máquinas que tengan abierto el puerto 21 están dando error por FTP. Porque al parecer cuando generé, bueno, cuando se crearon estas máquinas, para inicializar el servicio se utilizó el comando service. Y bueno, por alguna extraña razón ahora mismo no está funcionando y hay que hacerlo con systemctl. Entonces, bueno, al menos pude encontrar el origen del problema y bueno, en ese sentido estoy contento, pero me dio un estrés porque claro, pensaba ya que todas las máquinas en Dockerless que ya que no iban a funcionar y claro, estaba ya cagándome. Pero no, al final se arregló, ¿eh? Pero era un error muy raro porque únicamente fallaba en Kali. Por ejemplo, si se probaba en un Ubuntu iba bien o en un Fedora iba bien, pero en Kali fallaba. Además, en Kalis diferentes, ¿eh? Porque lo probé con otro ordenador y pasaba igual. Esto sí, pero bueno, está ya arreglado, entonces estuve corrigiendo aquellas máquinas y nada, menos mal, menos mal. Uf. ¿Cómo hago para entrar en tus cursos? Nada, nada, simplemente, mira, exclamación academia y ahí tenemos la academia, el rincón del hacker.es, que además ayer subí clase nueva del curso de Python, ¿eh? Ya sabéis que es un curso que está ya finalizado, pero tengo pensado durante todo el verano, pues mejorarlo, mejorarlo bastante porque Python es muy, muy extenso. Y claro, hay muchas cosas que bueno, quería tocar, ¿no? Ahora acabé de hacer la parte de la programación orientada a objetos. Ahora enseguida voy a empezar con la parte de los sockets. Y luego tengo pensado en meterme con el tema de los hilos. Hombre, ¿qué tal, Lena? Bueno, y también Dimbo, ¿qué tal, chicos? Bueno, voy a poner aquí la mini cámara. Ahí estamos, un poquito así pequeñito, pero claro, estaba aquí hablando escondido. ¿Qué tal, chicos? Siento empezar, pues, cuando enseguida empieza el partido de España-Alemania, ¿eh? Pido perdón, pero bueno, es lo que hay. Pido perdón. Querría haber hecho ayer streaming, que sé que hubiera sido mucho mejor, pero es que estaba reventado. Estaba reventado. Tuve unos exámenes el miércoles, estuve. Entonces, ayer, pues bueno, elegí estar así tranquilo. Y ya hoy estamos ya con las pilas cargadas y bueno, súper contento, ¿eh? Bueno, Isma, está chula la máquina que acabáis de subir. Muchísimas gracias, Isma. Oye, tengo una duda, chicos. ¿A vosotros también os pasa que aquellas máquinas en Docker Labs que tengan abierto el puerto 21 os da error? Porque a mí me daba error con mi Kali y también hay gente que también que tenían error con eso. Entonces, no sé si le ocurre a todo el mundo o no, ¿eh? Bueno, MindMe, muchísimas gracias. Hola Mario, la máquina Node Clean es una maravilla. Muchísimas gracias. A mí me ha ido perfecta. Bueno, aún así acabo de corregirla, ¿eh? Porque estuve viendo, o sea, es que estuve investigando y creo que es mejor iniciar todos los servicios en Docker en vez de utilizando el comando service, utilizar mejor systemctl. A mí me funcionó con puerto 21. Bueno, mejor, mejor, pues a mí ha sido muy raro, pero he probado con dos equipos diferentes, en un Kali diferente en máquina virtual y en ambos casos me daba error. O sea, no me habilitaba el servicio FTP. Pero además, en todas aquellas máquinas en Docker las que tuvieran habilitado dicho servicio. Entonces, no sé muy bien cuál es el problema. Pero por si acaso, he corregido todo eso. Y en vez de ejecutarlo con el comando service, pues bueno, con el comando systemctl. Y con eso a mí al menos me iba súper bien. Entonces, bueno, también quiero ver si a vosotros os funciona. Ahora sí, la máquina que haremos hoy. Es ya con este pequeño cambio corregido, a ver si así funciona mejor, pues bueno, al 100% de la gente, claro, porque. Pero muy raro, ¿eh? La verdad, no sé, me rayó un poquitín. Por eso empecé 5 en punto, porque iba a empezar 4 en punto, pero claro, identifiqué este error y claro, pues estuve investigándolo en esta última hora. Entonces, no sé. Bueno, pero aún así me alegra mucho que la última máquina que os haya gustado, ¿eh? A mí la verdad que también, además, vamos a hacer la escalada. De una forma muy diferente. Vamos a hacerlo, pues bueno, haciendo pues un skit en JavaScript que modifique pues archivos internos del servidor, ya que bueno, vamos a poder ejecutarlo como root. Es decir, no vamos a utilizar gtfobins, pero claro, eso es un copia-pega y no entendemos nada. Entonces, lo guay, o sea, vamos a hacerlo entendiendo un poquito código JavaScript a nivel básico, básicamente. Va a ser un poquito la idea. Vamos a complicarnos un poquito la máquina de hoy. Bueno, voy a cambiar aquí ya de escena porque esto es. Ay, ay, no, no.
Ahora, ¿qué tal, chicos? Bueno, muy buenas, ¿eh? Bueno, uy, aquí falta el rayito, ¿no? Aquí falta el rayito. Un segundo, chicos, ¿eh? Dejad que lo ponga, ¿eh? A ver. Aquí está todo. Bueno, el rayito es importante, joder. Si no, es una pena, ¿eh? El rayito, joder. A ver. Ahí está. Mira qué diferencia. Oye, quieras o no, hay mucha diferencia en esto, ¿eh? Sí, no, no, Glennon, yo también opino como tú, ¿eh? O sea, sin el rayito este es como que todo queda raro. Todo, no sé. Así, así ya mucho mejor, ¿eh? Yo me estoy pegando con la de los 40 ladrones, jaja. He conseguido acceso a puerto 22, pero me falta user. Imagino que sea Tok Tok. Sí, Isma, es Tok Tok. Y la password, ah. No, no, hostia, máquina súper guapa esa, ¿eh? La hizo First Attack, que la verdad que, oye, desde aquí un saludo y como siempre, muchísimas gracias porque. El hecho de que, bueno, pues compañeros también pues lleguen a hacer máquinas, pues jolín, es algo genial, es algo maravilloso, ¿eh? Porque claro, yo voy a un ritmo, pues hombre, obviamente yo solo pues no tengo tanto ritmo para sacar ahí muchas máquinas, pero por eso y a veces está guapo pues que otra gente también vaya haciéndolas, así es como que, bueno, pues ofrecemos un montón de variedad. Yo tengo pendiente de hacer la Nuth Clean, que creo que salió hoy, sí, Pino, eso salió hoy, esta mañana, recién sacada del horno, o sea, máquina facilita, máquina cortita, pero máquina diferente, o sea, máquina que tocamos cosas nuevas, que era un poquito la idea, ¿eh? Una pregunta, Mario, ¿crees que pueda subir máquinas Windows en Docker Labs? Hay un proyecto que se llama Docur, que está en Docker Hub, que estuve mirándolo y se puede hacer apaño, se puede hacer apaño, pero genera muchos errores. Entonces, no sé, estoy muy en duda. Yo creo que de momento, o sea, para máquinas Windows ya tenemos la web de Hackers Labs. Y yo creo que es inmejorable. Entonces, yo menos en Docker Labs, el tema Windows lo voy a dejar un poquito en pausa, de momento, ¿eh? Porque habiendo Hackers Labs, ¿para qué voy a sacar máquinas Windows? Entonces, mejor voy a centrarme, pues eso, en sacar máquinas mejores, que sea todo máquinas Linux, máquinas hacking web. O sea, si es que en tema Linux. Hay un montón de temáticas. Y eso, luego quien quiera puedes ensayar con Hacking en Windows de forma gratuita. Tenemos Hackers Labs, que además, oye, somos ahí compañeros y, oye, estamos haciendo ahí alianzas. Entonces, mira, mucho mejor. ¿Tú recomiendas usar GitHub si eres principiante en ciberseguridad? Sí, Miguel, yo solo lo veo bien. O sea, al fin y al cabo, tú en GitHub aprendes. Eso es como estudiar apuntes de un módulo o de la universidad. O sea, tú si quieres aprender algo, obviamente cuando estás aprendiendo, tú debes de mirar un temario. Pues el temario en este contexto es el tema de los writeups. Yo menos así lo veo, ¿eh? Ojo, que cada uno tendrá su opinión, pero bueno. Tú sí que puedes confiar en ese tío. Muchísimas gracias, Mainbelfer. Pero bueno, qué grande. Hombre, se viene Pibu Hackeo en Azakugi. Bienvenidos, ¿eh? La máquina preeditable puede quedar bien chula para vídeo de YouTube. Es un espectáculo esa máquina, ¿eh? Sí, pero esa máquina es muy avanzada. Y, uff, hostia, requiere preparársela muy, muy bien. O sea, que yo esa máquina. O sea, no la hice yo esa máquina, ¿eh? La hizo Carta, que es un crack. Vaya pedazo de máquina que hizo. Y enseguida, o sea, también tengo otra pendiente suya que es similar, es un poquito en ese rollo. Que también, o sea, máquina complicadísima. Y estoy en ello. Yo creo que, bueno, sí, en estos días también vamos ahí a subirla porque está lista. Lo único que me falta es probarla. Testear que todo vaya bien, vaya. Pero sí, no, máquina guapísima, ¿eh? La verdad. A hackear el ARA 51, hombre, ojalá. Nada, pues mira, os voy a enseñar un poquito, chicos, la máquina que haremos hoy. Hoy haremos esta máquina, mira, chicos. Estoy aquí dentro del Kali, como de costumbre. Y nada, tenemos la máquina de Docker Labs, la última que yo subí, que es la máquina, no de Climb, esta de aquí. Máquina que hice yo, máquina que hice así, bueno, pues máquina diferente. Es facilita, ¿eh? No es máquina complicada, pero nosotros vamos a complicarnos un poco, ¿eh? También os acabo de. ¡Hombre, Sura! Acabo de hacerla. ¡Qué rapidez! Menudo crack, Sura. Menudo nivel, menudo nivel. Nada, está guapa, está guapa. Es una máquina así sencillita, pero depende cómo se haga. Puede ser máquina muy, muy simple o puede ser máquina guapa de que aprendas cosas nuevas. Que yo al menos ahora mismo en Twitch mi idea es hacerla así. Vamos a hacerla aprendiendo cosas nuevas. Que oye, es lo guapo. Node de Node.js, efectivamente, Lenar, sí. Totalmente. En esta máquina vamos a tocar un poquito de JavaScript. Vamos a hacer un script en JavaScript.
que bueno, pues que haga cosas para poder escalar privilegios. No vamos a utilizar el one-liner que está en GTF Ovins, ya os digo. Al menos eso es lo... O sea, esto en cuanto a la escalada, a la intrusión, también vamos a hacer scripting, pero va a ser scripting en bash. Entonces va a ser máquina donde vamos a tocar mucho de, bueno, pues una metodología un poquito más manual, que es un poquito, pues, la idea. ¡Hombre, Jamez, un saludo! ¿Qué tal? Un placer verte por aquí, ¿eh? ¡Qué grande! Mario, querido, ante todo, felicidades. Douglas, está increíble. Como vienes con lo de poner una descripción en cada máquina para saber de qué va la intrusión, yo ya que sería de mucha ayuda. Desde ya, muchas gracias por todos tus aportes. Sí, Nazakugi, esa es la próxima mejora que voy a poner. Pero os comento, chicos, Docker Labs, tengo pensado pasarlo a un WordPress, chicos. Quiero pasarlo a un WordPress por una sencilla razón. Porque esta web está hecha 100% en Angular. La hizo un amigo mío, programador. Mi amigo no tiene tiempo. O sea, tiene un trabajo a jornada completa, está muy, muy liado. No puede hacer mejoras. Yo podría hacer apaños en Docker Labs, pero yo de JavaScript sé lo justo y necesario. O sea, yo puedo hacer algunos apaños, pero, hombre, una web en este nivel y ir pues mejorándola, pues no, al menos a día de hoy y en un futuro ojalá. Entonces tengo pensado pues hacerlo en un WordPress, porque yo en WordPress sí que ya pues me manejo mucho mejor, más que nada porque quiero pues yo ir pues implementando estas mejoras. Lo sé, Isma, que el tema WordPress implica que es más inseguro, lo sé, pero a ver, es como todo. O sea, Docker Labs, por ejemplo, va a ser una web muy, muy simple, que a nivel de plugins va a tener nada, o sea, mínimo. Entonces, va a ser fácil mantenerlo seguro, no es una web así complicada. Bueno, por ejemplo, la academia está hecha en WordPress. O sea, WordPress está bien siempre y cuando pues estés atento a ello y tengas todo pues muy actualizado. Ese es el tema, ¿no? Entonces, la idea que yo tengo es pasar Docker Labs a WordPress, y cuando esté en un WordPress, ahí sí que voy a meter mejoras. Vamos, o sea, sin parar. Y entre ellas, la mejora de en cada máquina, que haya pues un apartado que ponga, pues bueno, digamos, a temática o qué voy a aprender, que hagas un clic y te ponga un resumen de lo que vas a hacer. También voy a mejorar el ranking, porque ahora mismo este ranking es, bueno, o sea, tenemos el problema de la duplicidad. Por ejemplo, mira, fijaros, el pingüino de Mario por aquí y aquí también el pingüino. Esto pasa porque hay que corregir esto, y claro, esto en Angular, pues claro, yo no me atrevo a meter mano aquí, la verdad. Entonces prefiero más esto, hacerlo por un WordPress y que funcione mucho más fluido, la verdad. Y también daros incluso la opción de poder pues haceros una cuenta en Docker Labs también, para que así pues vuestros puntos y bueno, pues los readups pues sea mucho más accesible y bueno, sea mucho mejor. Entonces, la idea es algo así. Si quieres hacerlo crecer, mejor haz algo a medida con técnicas de capas, modelo vista controlador o algo similar. Claro, es eso, pero yo no quiero meterme. Es decir, yo en WordPress o sea, estoy cómodo porque sé cómo hacerlo. Pero, hostia, un Angular a largo plazo, lo veo. Veo que me va a llevar un esfuerzo muy alto, la verdad. Y Docker Labs es una web muy, muy simple, que yo creo que en WordPress podría correr sin ningún problema. Entonces, el plan que tengo es eso, un WordPress. Por eso llevo un tiempo que en Docker Labs no hay ninguna novedad, porque estoy ya pues trabajando en migrarlo a un WordPress. Obviamente, esto, pues oye, en vuestro caso va a ser todo ventaja, porque el funcionamiento va a ser idéntico. Lo único que va a cambiar pues va a ser un poquito la apariencia de la web, que voy a intentar que sea lo más similar posible o incluso mejor. Pero vamos, el funcionamiento es idéntico. Hay un clic, vais a Mega, obtenéis la máquina. O sea, las máquinas serán todas iguales. Lo único eso que va a cambiar pues va a ser la apariencia, y que al estar en un WordPress pues yo voy a poder echarle mano mucho mejor. Que también eso es importante, porque yo ahora mismo, es más rápido y fácil, pero si crece mucho tendrás un poco de problemas. ¿En dónde, Elena? ¿En WordPress o en modelo vista controlado? Dice, o sea, en aplicación web. ¿Podemos vincular las cuentas con la de la academia? ¿Ya? Bueno, a ver, es todo mirarlo, sí. Hombre, el plan que tengo es que Docker Labs esté muy, muy ligado a la academia. De hecho, pues aquí hay un botón, obviamente. Claro, la academia está hecha en WordPress, y por ejemplo, pues yo en ese sentido estoy cómodo, porque yo, por ejemplo, voy en la academia, pues añado un curso y bueno, puedo yo todo hacerlo, o sea, hago yo curso, añado todo, ahí bien. Pero en Docker Labs es que estoy atado. En Docker Labs, claro, ese es el tema.
A ver, que si fuera esto, por ejemplo, un PHP, pues bueno, sí, podría yo también echar de mano. Si fuera un JavaScript más así básico también, pero un Angular, no me atrevo mucho. En WordPress, si quieres ofrecerse servicios un poco especiales y a todos a la web, puede no encuentras plugins que necesites exactamente y que se mantengan en el tiempo actualizados. Ah, vale, ya sí, que puede ser complicado, claro. Sí, pero no, Lena, o sea, te digo, WordPress, o sea, Dockerlas, como veis, es una web sencilla, no es una web que sea súper compleja, que tenga muchas funcionalidades. Entonces, en ese sentido, no hay así ningún problema. Es el plan que tengo, vamos. Entonces, a ver, en ello estoy, en ello estoy. A ver qué tal, pero bueno, a día de hoy estoy súper contento con Dockerlas porque veo que, jolín, que os encanta, que yo también, además, me encanta hacer máquinas. Además, en Docker funciona todo muy bien. O sea, va todo súper ligero, va todo súper fluido. Y eso es algo muy importante. Entonces, bueno, la máquina de hoy es una máquina donde vamos a tocar un poquito de JavaScript, ¿no? Es una pedazo de plataforma. Muchísimas gracias, Pilar. No, pues seguirá creciendo mucho, ¿eh? Docker Labs o sea, tiene que ir muy a más. Tiene que ir muy a más. O sea, voy a darle muchísimo cariño. Porque, joder, es algo que, oye, merece mucho la pena. Y que además es algo muy, pero que muy bonito, ¿eh? O sea, la verdad que cuidadito, ¿eh? Bueno, además, oye, gracias a Docker Labs tuve un 10 en el proyecto. Bueno, lo van a poner, o sea, en donde yo hice así el ciclo, van a poner Docker Labs dentro de proyectos destacados. O sea, que la verdad que estoy súper contento, ¿eh? Ya estuvieron hablando conmigo que eso lo van a poner como en proyectos así guay. O sea, en proyectos top dentro del ciclo. Y la verdad que, o sea, súper contento. Que también eso, oye, pues ha sido también gracias a vosotros que estáis ahí, pues enviando Ruitabs, apoyando Docker Labs. O sea, esto es un trabajo de, oye, pues, en equipo, ¿no? Así que, vamos, estoy súper agradecido, ¿eh? Hombre, Lenan, si necesitas una mano o ayuda, avisa. Ahora estoy un poco colapsado, pero después de vacaciones espero estar más tranquilo. No hago sus, pero puedo aportar de otra forma. O sea, Lenan, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, se agradece un montón, ¿eh? No, o sea, tengo ya en mente, o sea, yo creo que lo tengo controlado, ¿eh? Pero eso, ya te digo, el plan que tengo es hacerlo en un WordPress. Pero bueno, sí, a ver, podemos hablar y oye, o sea, yo encantado. O sea, se puede hablar y oye, incluso podemos llegar a un presupuesto y oye, estas cosas. O sea, cualquiera que me ayude en Docker Labs, yo, o sea, siempre digo que oye, gratis no va a ser. Yo en ese sentido siempre. El trabajo es trabajo. Y oye, estas cosas llevan mucho esfuerzo, ¿eh? Entonces eso se tiene que recompensar. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, Ray Reaper, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ahí enseguida, ¿eh? Hola, buenas, esa máquina no conseguí terminarla. Bueno, Alex, ¿en qué parte te has quedado? Hoy vamos a hacerla, ¿eh? Vamos aquí ahora mismo a resolverla. Bueno, oye, JD Cedres, muchísimas gracias por esa sub que acabo de verla, que ya fue hace 7 minutos, perdóname, perdona, pero acabo de verlo, pido disculpas, ¿eh? Pero oye, muchísimas gracias, ¿eh? Qué grande. Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque tengo una sed. Ah, pues chicos, habrá un montón de novedades, pero es eso, es eso. Es todo lento y con tiempo, ¿no? También hoy estoy a tope con el curso de Python, que pues ayer he subido clase nueva. O sea, estas cosas llevan tiempos, pero bueno, todo bien. El tema está ir avanzando. Bueno, vamos aquí a bajarnos la máquina, no de Climb, vamos aquí a bajar la maquinita que subí hoy, la verdad. Entonces nada, vamos aquí a darle, bueno, ya veis, 154 megas, maravillosísimo. Vamos a hacer un pequeño download. Y bueno, yo aquí en el terminal, vale, sí, no la tengo ya bajada, nada, vamos aquí a obtenerla. Conseguí un archivo con un nombre y una contraseña y también un script .js que estaba vacío y no sabía qué hacer con eso. Claro, Alex, el tema está, ¿conseguiste hacer la intrusión o todo eso lo has obtenido desde fuera? Bueno, claro, el archivo con un nombre, vale. Bueno, vamos a verlo ahora, Alex, vamos a verlo ahora, pero el script .js es la clave para la escalada. Hombre, Rijaba, ¿qué tal? ¿Qué todo bien, Rijaba? Hombre, todo un placer, como siempre, verte por aquí, ¿eh? Hoy estamos, pues bueno, aquí ensayando un poquito con la última máquina que yo subí de Docker Labs. Y nada, vamos a hacerlo un poquito manual. Vamos a hacer un poquito de scripting primero en Bash y luego vamos a hacer un poquito de scripting en JavaScript. Vamos un poquito a practicar. Hoy el objetivo es aprender. Aunque sea máquina fácil, vamos a complicarla un poco, ¿eh? Bueno, nada, perfecto, vamos aquí como siempre, nada, hacemos un sudo bash autodeploy, no de climp, y nada, pues iniciamos la máquina sin ningún problema, ¿eh? Ya sabéis que aquí es todo súper sencillito, mira, ya tenemos aquí la IP,
Mira, la IP por aquí. Y nada, si hacemos un ping menos C1, tenemos por aquí conexión. Vamos a hacer uso de root, que sé que no es buena práctica, pero yo así estoy mucho más cómodo. Y perfecto, es un de puerto 22 y el 21. Esto es cierto, chicos, que tuve yo que corregirlo, porque mira, os comento un tema, mira, en mi Kali, al menos me ocurre algo muy, muy raro en Docker. Si yo, por ejemplo, hago un sudo, bueno, un segundo, si yo, por ejemplo, hago un docker run init ubuntu, por ejemplo, mira, os pongo aquí en situación. Por eso, esta máquina antes a mí no me iba, entonces tuve que cambiarle un poquito el dockerfile. Veréis, si yo, por ejemplo, hago, bueno, un apt update antes de nada. Si yo, por ejemplo, en Docker instalo vsftpd y lo inicio con el comando service, me da error y no sé por qué. Mira, apt install vsftpd, por ejemplo, instalamos esto. Bueno, esperamos un poquitín. Mira, es que es muy raro, de verdad. Además ocurre en Kali, porque por ejemplo en Fedora no me ocurría, Bueno, esperamos, bueno, aquí me dio un pequeño error, a ver. Ah, pues mira, ves, aquí daba un error ya primero con System de Network. Entonces, igual aquí tiene algo que ver. Bueno, vamos aquí a poner estas cosas, que sin más. Veréis, Mira, si yo desde un Docker instalo vsftpd y lo inicio con service, me va a petar. A ver, esperamos un poquito. Mira, service vsftpd start. Y ocurre esto, se queda aquí un rato pillado y luego me va a dar un error. Mira, me da un error. Entonces, claro, en mi Kali esto está ocurriendo con aquellas máquinas que tenían abierto el puerto 21. Entonces, claro, aquí lo que ocurría es que, claro, cuando yo arrancaba cada máquina que tuviera FTP habilitado, pues me daba este error. Al menos en mi Kali, porque por lo que veo en otra gente no, pero al menos a mí sí. ¿Cómo lo arreglé esto? Apt install systemctl y entonces inicio los servicios pues de esta forma, y con esto ya pues se arregla. What the hell, a mí también me pasa eso. Ahí está, Ray Ripper, ahí está. A mucha gente le ocurría esto, pero en cambio, si yo ahora hago el comando systemctl start vsftpd, ahora ya funciona. Bueno, ahora me da este, a ver qué pasa aquí. No sé por qué ahora peto aquí un poquito, pero bueno, con esto ya se arreglaría, A ver, systemctl, a ver, bueno, restart, a ver, ¿por qué me da este error ahora? Joder, antes no me daba este error. Pon un status para ver los logs. Vale, systemctl status vsftpd. Bueno, a ver, está corriendo, Entonces, si yo, por ejemplo, ahora mismo hago un escaneo de este contenedor, que bueno, sería pues este de aquí. Que bueno, si hacemos un docker inspect, sería la IP que acaba en punto 3. Si hacemos un nmap -p21 de este contenedor de Ubuntu, pues no me encuentra. Ah, bueno, sí, mira, sí, está abierto. Vale, pues así ya se arreglaría. Es curioso, o sea, con el comando service, en Docker a veces da error cuando iniciamos el protocolo FTP, pero en cambio con el comando systemctl funciona bien. Entonces, a partir de ahora, lo que yo voy a hacer va a ser, en cada máquina que yo cree en Docker Labs, en vez de poner dentro del CMD el comando service, voy a poner mejor el comando systemctl. Y con eso nos vamos a ahorrar problemas, porque funciona mejor en systemctl. Reboot y seguro que funciona. No, Rijaba, ojalá. He probado eso. He probado en quitar este Kali, en poner un Kali diferente. Me daba error. Siempre. Pero así, pues, eso, está arreglado. Entonces, esta máquina, chicos, esta máquina que estamos aquí utilizando, la máquina Nodeclimf, está ya creada con systemctl. O sea, que lo sepáis. Esta máquina está ya creada con systemctl y por eso a mí en este Kali me ha funcionado a la primera. Esta fue la solución que yo encontré, que me llevó una hora encontrarla. Yo estuve antes de hacer el directo aquí un poquito estresado porque dije, hostia, claro, es que ahora mismo si llegan a fallar todas las máquinas en Docker las cuidarín. Entonces ahora mismo tengo pendiente aquellas máquinas que tengan abierto el puerto 21, corregirlas. Que bueno, son algunas, creo que hay 5 o 6 o por ahí. Lo tengo pendiente. Al menos en mi Kali daban error. ¿Ah? Un poquito para avisaros, chicos, pero que al final hemos encontrado la solución y eso es lo que importa, ¿eh?
Eso es lo más importante. Bueno, nada, antes de nada, dejar que quite Docker Stop 3.2, vamos a quitar este contenedor de Docker. Esto ya fuera por aquí. Y bueno, aquí tenemos la máquina Nodeclinf, que bueno, va a tener la IP 172.17.0.2, porque es el primer contenedor que se lanzó. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿eh? Si es en Kali solo, puede ser que la configuración busque algún path que no encuentre en Kali o que algo no funcione bien con CTSH y sí con bash. Exactamente, Elena. Tiene pinta, ¿eh? Pero aún así, yo creo que en general es mejor iniciar todos los, digamos, los servicios con systemctl. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Porque, o sea, con eso funciona bien en todas las máquinas. Entonces, arreglado. Pasan todas las distros basadas en Debian. Con buena suerte es problema de la versión de Kali y con una release nueva se arregla. No lo sé muy bien. Rijaba, mire, yo probé en poner un Kali muy obsoleto que tenía guardado en máquina virtual y me daba el mismo error. muy raro todo. En Ubuntu lo probé con el portátil, que, o sea, tengo un Ubuntu ahí, y también me daba error. Entonces, mejor, pues al final, mira, pues systemctl y con eso funciona en todos lados. Entonces, a partir de ahora, traemos mejoras en Docker Labs. Vamos a mejorar la compatibilidad, que yo creo que así pues va a funcionar mejor. Entonces, nada, esta máquina, chicos, que lo sepáis, a día de hoy está ya pues creada con systemctl. Entonces, bueno, si os da algún error, porfa, avisarme. O sea, podéis ir al Telegram y ponéis arroba malfer o en Discord, etcétera, etcétera, y avisarme, estaré atento, porque eso, si da pues un error, lo miro y oye, miramos, ¿no? Porque estas cosas, oye, hay que darle caña para que todo funcione fetén. Mira, ahí está. Oye, el hacking también es esto, es investigar a ver, oye, hay un error, vamos a ver. Y entonces vas ahí probando hasta que al final pues encontramos la solución, ¿no? Bueno, oye, bueno, Biker, bienvenido, ¿eh? Un saludo, un placer como siempre, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a limpiar un poquito todo esto porque tengo aquí... Bueno, perfecto, bueno, tenemos aquí, chicos, la IP de la máquina víctima. Vale, me va un poquito mal este Kali, chicos, un segundo, dejad que lo apague porque en VirtualBox tengo que utilizar otro controlador gráfico, ¿eh? Un segundito, dejar que apague este Kali. Tengo que corregir un temilla, ¿eh? Os pido perdón, pero bueno, también os comento. Yo, en VirtualBox Kali me da errores porque, porque por defecto se utiliza un motor gráfico que no funciona bien. Entonces esto debo de cambiarlo. Voy aquí a la parte de pantalla y en vez de poner controlador gráfico este, pongo el primero, VBox VGA. Entonces con este, pues bueno, funciona mucho mejor. Entonces ahora arranco el Kali y ahora ya pues no me va a dar problemas. Es que si no, me va súper lento. Por eso tengo que cambiar estas cosas. Oye, tremenda chapa que os estoy hoy aquí soltando entre el Docker y entre esto. Pero bueno, también es aprendizaje, chicos. También es aprendizaje. Bueno, vamos a arrancar el Kali. Arranco la máquina y ahora ya pues al menos me aseguro de que me vaya mucho mejor. Es que este Kali es un backup que tenía antes para probar lo de Docker. Vale, sudo bash autodeploy. Vamos a arrancar la máquina víctima, chicos. Maravillosísimo. Y ahora por aquí, pues vamos aquí preparándonos para lanzar un pequeño escaneo de puertos a la máquina víctima. Y perfecto, chicos. Comenzamos con la máquina. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Vale, nada, pues chicos, damos ahí comienzo. Oficialmente llevamos el puerto 21 y el puerto... Uy. También falta el puerto 22. Debería estar abierto. Debería estar abierto el puerto 22. Debería estar abierto el puerto 22 y no sé por qué no está abierto, chicos. ¡Ah! ¡Ay! Muchas gracias, Sura, ¿eh? Muchísimas gracias por avisarme. No me había dado cuenta. Ya me quedo mucho más tranquilo. Estaba ya cagado por si acaso volví a fallar la máquina. Estaba ya cagado, pero ahora todo va perfecto. Hostia, qué sudor me entró ahora mismo más feo en el cuerpo. Me entró un sudor horrible. Ya está, puerto 21 abierto y el puerto 22. Ahora sí, nmap guión p guión, chicos, muy importante. Muy importante. qué mal lo pasé. Bueno, pues nada, chicos, perfecto. Bueno, tenemos aquí habilitado el login como Anonymous. Básicamente esto significa que yo puedo pues entrar sin credenciales. Sí, hay un archivito .zip que se llama secretito picarón. Secretito picarón. Obviamente esto hay que verlo, porque hombre, el puerto 22
Sí, está abierto, pero no tenemos ningún usuario, no hay nada. Sí que podremos emplear Hydra para hacer pues fuerza bruta tanto al usuario como a la contraseña. Que bueno, a ver, es más, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo y bueno, que vaya pues haciéndose en segundo plano. Siempre se puede hacer un Hydra menos L de user ser worldlist seglist. ¡Ay, seglist! APT install seglist, chicos, importante. Si veis que no tenéis, digamos, la worldlist de seglist instalada, hacéis un apt install seglist y ya está. Yo en mi caso, en este Kali, como estaba limpio totalmente, pues no tenía seglist. 61 gigas. No, eso es lo que tengo disponible, nena. No. Ocupa, bueno, nada, casi 500 megas. Poquita cosa, no. Este Kali sí que tiene disponible. No, hostia, que cuidadito, Como ocupara eso, cuidado, Nada, instalamos aquí el seglist. Bueno, tarda un poquito, pero bueno, que lo sepáis, chicos, que cuando yo utilizo, pues, el seglist, en caso de que a vosotros que no os aparezca en Kali, simplemente hacéis eso: apt install seglist. Bueno, vamos a hacer un Hydra menos L en mayúscula user ser worldlist seglist. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, usernames. Vamos aquí a poner usernames. Y dentro de username, por ejemplo, se puede utilizar Satonet 10 million username.txt, por ejemplo, ¿no? Y ahora, en contraseña, pues el rogue. User ser worldlist rogue. Y ahora, bueno, se puede atacar a protocolo SSH de esta forma. A ver, se podría hacer esto. Se podría hacer esto, pero yo os digo que por aquí no va el tema, porque la contraseña es bastante complicada, Entonces, pero bueno, oye, está siempre bien, pues al menos intentarlo a ver. Oye, pues yo mientras voy haciendo otras cosas, que Hydra vaya aquí atacando, ¿no? Pero bueno, exacto, 19 es muy útil. Sí, no, o sea, Seglist 100% recomendable, Vamos, es una maravilla, 2 GB de diccionarios están súper bien. Listas para foder cualquier cosa. Bueno, es menos el enano. O sea, son ahí 500 megas lo que ocupa Seglist, Está genial. Y pones ahí usuarios, DNS también te puedes ahí fucear. Es una maravilla, la verdad, Bueno, pues nada, vamos ahora mismo pues a entrar vía FTP, porque estamos viendo que el login como Anonymous está activado. Así que simplemente vamos a hacer un FTP 172.17.02 usuario Anonymous, contraseña en blanco. Y bueno, dir secretito picarón. Secretito picarón, no puede ser. ¿Qué habrá aquí escondido? ¿Qué habrá escondido en este secretito picarón.zip? Obviamente yo no me voy a quedar con la intriga, chicos. Vamos a hacer un get de secretito picarón. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, un zip de secretito picarón. Y no podemos, tiene una contraseña. No me deja. Dentro sí que hay un password.txt. Que bueno, veréis, está aquí. Secretito picarón. Si yo abro esto, no me deja. Podemos intentar abrirlo. Y está en blanco. Porque claro, obviamente no tengo permisos para poder ver esto. Pues aquí es donde entra el juego, chicos. Un pequeño ataque de fuerza bruta a este, bueno, el local, a este archivito.zip. Hombre, Thunder, ¿qué tal? Pero bueno, como siempre, un placer verte por aquí, Bueno, está pendiente su máquina, chicos, A lo mejor hacemos un streaming en conjunto, en colaboración, haciendo su máquina y yo a ciegas, en plan reto. Eso, bueno, en principio va a ser el próximo viernes, estamos ahí hablando. Entonces, nada, estará bien guapo eso, Hombre, no, la cosa promete, Yo bajé el Kaonasi y fuera la leche, bloqueó el PC. Hostia, no, es que ese es enorme, No, pero bueno, dicen que, bueno, es como... El plus del Rogue es como más completo, pero claro, eso es una locura, Buenas, Mario, necesito ayuda con una máquina Capi Penguin. Realizando el ataque mediante ida, Mario DB ha bloqueado. Vale, ¿cómo podré mirar esos datos para que se desbloquee la IP? Franduero, en esa máquina, lo sé, da errores a veces. La verdad, no sé cómo arreglarlo. Bueno, a ver, o sea, tengo que mirarlo. Pero da, o sea, a veces da error, a veces no. Te recomiendo que no utilices IDA para hacer a fuerza bruta. Intenta hacerlo con un script, por ejemplo, en Bash o en Python. Póntate un script, porque ya te digo que la contraseña está muy abajo del rogue. Entonces, simplemente dale la vuelta al rogue. Y luego, en vez de hacerlo con IDA, hazlo con otra herramienta mejor. Porque yo creo que así, o sea, te va a funcionar. Porque IDA va tan rápido que MariaDB te lo va a bloquear. Pruébalo así. De paso, así pues damos un plus de bueno, pues oye,
A mí me dieron ayer la de Obsession. Sí, sin Batsusan. Es por lo que estaba yo comentando antes, que por lo que estoy viendo, el protocolo FTP a veces da error en Docker. Entonces, solución, en vez de crear, digamos, la máquina con el comando service, hay que hacerlo con systemctl. Tengo pendiente corregirlo. Luego, en cuanto acabe aquí streaming, bueno, no, es más, luego en comunidad, aquí, o sea, con vosotros, lo voy a corregir. Lo voy a corregir y os lo enseño cómo lo corrijo. Pero sí, sí, o sea, se puede corregir, ¿eh? Lo único que antes, claro, me cagué porque pensaba que iba a fallar, o sea, que no había arreglo. Pero nada, nada, estoy ya tranquilísima, estoy ya tranquila porque conseguí encontrar la solución, que eso es lo importante, ¿eh? Uf. Hola Mario, estaba haciendo esa máquina tuya, pero me ganó la escalada. Pues maravilloso, maravilloso. Nada, pues ya verás ahora, ¿eh? Mira, bueno, os comento, aquí tenemos un secretito picarón protegido con contraseña. Bueno, yo en GitHub he creado pues un scriptillo en bash que hace, pues bueno, fuerza bruta, pues ahí, bueno, pues digamos un zip, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner GitHub Malfer. Y lo tengo por aquí, ¿no? Lo tengo por aquí, que se llama... Bueno, vamos a ver a los repositorios. Pinguzip. El nombre era muy importante siempre, ¿no? Entonces, bueno, Pinguzip funciona así, ¿no? Tú dices, oye, Pinguzip, te paso el comprimido.zip y te paso el diccionario. Y ya está. Si vemos el código, es bastante simple. Hombre, el banner mola mucho, ¿eh? El banner mola mucho, chicos, que lo hice con esta herramienta. Mira, veréis, os lo enseño por aquí, porque esto lo hice yo en Linux, con la herramienta de... A ver, un segundo, Calligraphy, ahí. Con esta herramientilla, veréis, a ver, aquí está. Mira, tú pones aquí Pingu, y mira qué maravilla. Esto está precioso, chicos. Yo pues empleé este banner, la verdad. Entonces, bueno, básicamente así fue como hice esta maravillosa tool, esta herramienta. Entonces, nada, esto lo que hace es, pues, parámetro número 1 y parámetro número 2 recibe pues tanto el zip como el rogue, y bueno, mediante pues un bucle while que estamos aquí viéndolo, pues hace el ataque. El ataque básicamente es este: un zip menos t menos p y pum, password y zip file, pum 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 pum. Va así probando a una velocidad muy alta y listo, ¿sí? En cuanto encuentre la contraseña, pues la imprime. Bueno, pues nada, chicos, vamos a hacer un nano de pinguzip.sh. Vamos a pegarle todo esto. Hacemos un bash de pinguzip.sh. Vamos a pasarle el secretito picarón. Y por último, vamos a pasarle el rogue. User ser worldlist rogue. Y ya está. ¿Veis qué maravilla? Mira que está guapísimo, ¿eh? Y ya está. Ya lo encontró. ¿Veis que va rapidísimo? Fijaros qué velocidad, ¿eh? Es un espectáculo. Contraseña. Password 1, chicos. Vamos, que ese script es como un zip tuyo. Efectivamente, Isma. Sí, 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 100%. Es igual que un zip tuyo. Lo que pasa que a veces es posible que, oye, pues imaginaros que este zip pues lo encontréis dentro de una máquina. Y claro, os da chapa o pereza el pasaros, digamos, el zip con contraseña a vuestra máquina Kali. Pues bueno, podéis simplemente, pues con este script dentro de la propia máquina víctima, ejecutarlo. Y bueno, pues así tampoco llegamos a depender de tener, por ejemplo, John de Reaper instalado o no. Pero bueno, aquí pues la encontró. También, bueno, se podría hacer otra cosa. Zip to John, secretito picarón. Y, bueno, extraemos el hash. Y ahora, yo podría hacer un John-worldlist igual a user ser worldlist rogue de hash. También se puede hacer esto y también funciona, ¿veis? Son, bueno, son formas de hacer lo mismo. Pero para mí, o sea, siempre que tengamos la ocasión de crear nuestras propias herramientas, va a ser mejor porque se aprende más. Se aprende más, chicos. Entonces, nada, aquí tenéis el repositorio en GitHub para poder acceder a esta herramienta. Bueno, pues nada, password 1, un zip secretito picarón, password 1, cat de password, y aquí lo tenemos. Tenemos un usuario y la contraseña más malota del barrio. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí lo hemos entendido, chicos. Mario, en la máquina Capi Penguin he probado también meter la contraseña ya de tirón, pero igualmente me ha bloqueado. Vale, Fran, pues en ese caso voy a quitar la máquina de forma temporal y lo voy a corregir, ¿eh? Porque estas cosas, sí, no, hay que mirarlo, ¿eh? Sí, claro, cuando se hace fuerza bruta en MariaDB suele haber pequeños problemas. De hecho, en JPT a veces hay alumnos que me lo comentan, que me dicen, oye Mario, o sea, está abierto pues el puerto de la base de datos. A veces me da error, a veces no. Es como un poquito extraño, o sea, suele fallar un poquito, ¿eh?
Nada, lo miro, lo miro. Lo apunto en mi lista de tareas to do. Pues nada, chicos, vamos a hacer un. Vamos a hacer un. SSH Mario arroba 172.17.0.2. Vamos a entrar, ¿no? Yes, y bueno, vamos aquí a pegar la contraseña. Pegamos. Y ya estamos dentro. Facilito, ¿no? Hasta aquí, chicos. La verdad que easy peasy, ¿eh? Os quejaréis, ¿eh? Os quejaréis. Bueno, tenemos un. Es que punto JS vacío. Pero aquí viene la chicha. Con Node podemos ejecutar este código JavaScript. Vale, Node, básicamente, bueno, pues dentro del contexto de JavaScript sirve para poder ejecutar un script en JavaScript que no sea desde el navegador. Porque, bueno, si yo, por ejemplo, quisiera ejecutar código JavaScript dentro del navegador, pues bueno, simplemente podría crearme un archivito.html y dentro de la etiqueta script, pues puedo meter el código JavaScript. Pero yo también puedo ejecutarlo a nivel del servidor, como estamos haciendo en este caso. Y bueno, pues aquí se puede utilizar Node. Entonces, bueno, con Node yo voy a poder ejecutar este script. Pero ¿qué pasa? Que esto está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque yo, de forma intencional, pues aquí quise daros libertad para que de alguna forma, pues dentro de este script.js metáis el código que queráis, eso sí, en JavaScript, para poder escalar privilegios. Entonces aquí tenemos un abanico de posibilidades. Prácticamente infinito, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas. Os comento, yo podría irme aquí a gtfobins. Podríamos ir aquí, podríamos poner node. Y hombre, vamos aquí a la parte de sudo. Y bueno, si yo dentro del script añado esto, pues bueno, pues va a funcionar y vamos a escalar. Pero nosotros no vamos a hacer eso porque pierde mucha gracia. Lo que vamos a hacer va a ser, pues, pensar de alguna forma un código que yo pueda crear, que pueda ejecutar algún comando en la máquina o que pueda modificar alguna cosa. Yo se me ocurre algo que además está bien guapo. He preparado un código que además todos vamos a aprender. Vamos a modificar el archivito passwd desde este archivito punto JavaScript. Es decir, vamos a cambiar esto. Etc passwd. Vamos a cambiar la X del usuario root. Yo con JavaScript, que lo sepáis, que puedo conseguir mediante el uso del módulo FS, que es un módulo que tiene JavaScript, puedo pues modificar archivos internos de servidor. Entonces, si yo como root puedo ejecutar este script.js, voy a poder, pues, bueno, pues utilizar ese módulo para cambiar el contenido de algún archivo. En este caso, del passwd. Entonces, nano de script.js y comienza el juego, ¿no? Bueno, ahí os leo, ¿eh? Así lo hice yo. Anda, qué bueno, Maimel, pues maravilloso entonces, ¿eh? Maravillosísimo, ¿eh? a mí en el JPT me petó 200 veces el MySQL y dejé sin responder esa pregunta. Yo sé, mira, con lo del JPT, o sea, yo ahora mismo en la academia creo que nunca más voy a hacer un curso que únicamente que te llegue a preparar para un examen. Voy a hacer cursos que, o sea, sí que te lleguen a preparar, pero que no tengan el nombre de curso para este examen, porque o sea, los del INE tienen un entorno que funciona muy mal, va muy mal. En la FPT, el examen iba como el auténtico culo. Y claro, yo eso tampoco quiero, pues eso, pues en la academia poner todo el nombre de la FPT para luego que el examen, que, o sea, falle por todos lados, que los, o sea, que no. O sea, yo me quiero un poquito de desvincular porque es que, o sea, es un caos, tanto la EJPT como la FPT. Entonces, pues a partir de ahora en la academia, o sea, voy a sacar cursos, que va a ser, oye, curso, por ejemplo, el hacking ético y ciberseguridad, y luego pondré, bueno, este curso te va a servir para poder, pues, prepararte para la FPPT, para XXX. Es mi intención, ¿no? La FPPT, sí, no funciona muy mal, ¿eh? Clientes y servidores SSH, FTP, HTTP, 100% en JavaScript. Bueno, también se puede hacer así, ¿no? GTFOMIX, revisión, subida de más. Espera, pero ¿de qué estás hablándole, no? A ver, a ver, a ver. Hombre, en COSEC, ¿qué tal? Oye, como si hubiera un placer, ¿eh? ¿Y qué pasa si en el EJPT te peta y tienes que salir o algo así del examen? No, apagar y encender el laboratorio. No nos queda otra. Y bueno, esperar que luego que lo arreglen. Pero es eso. Uf, yo con INE. Uf, es que muy mal, o sea, de verdad. No sé, no sé. Y luego a veces en el test hacen ahí algún tipo de preguntas un poquito extrañas. Es un poquito, no sé, no me convence mucho como lo están haciendo, ¿eh? Que con Node.js se puede hacer.
Ah, vale, claro, sí, cualquier cosa. No, no, sí, o sea, totalmente. Por eso yo en esta máquina, o sea, he dado esta especie de libertad para, pues aquí, poder ejecutar cualquier cosa con Node.js. Y la verdad que eso está bien guapo. Entonces, bueno, vamos a hacer un nano de script.sh y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crearme ahora mismo, pues, tres constantes. ¿Qué es una constante? Básicamente es como si fuera una variable, pero de un dato que yo no voy a modificar, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, en Java también existe. En Python no. En Python y... O sea, no se usa, pero aquí sí, por ejemplo. Entonces, bueno, en JavaScript se puede emplear var, se puede emplear let, se puede emplear const. Pero bueno, en este caso voy a crearme un const. Y vamos a poner fs, que básicamente es file system, que es el módulo que vamos a estar utilizando. Requiere fs, ahí está, file system, que básicamente es lo que vamos a estar utilizando para poder, pues, modificar archivos del sistema. Por ejemplo, crear un archivo, modificar un archivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearnos otra constante que, por ejemplo, sea ruta archivo, o bueno, pues ruta objetivo, ruta víctima. Que esto, esta constante, lo que va a hacer va a ser, pues, almacenar la ruta de etc para wd, porque yo, mi objetivo va a ser, pues, cambiar, modificar el archivito passwd. Ese va a ser mi objetivo. Bueno, ponemos punto y coma, porque aquí también pasa como en Java, que cuando se pone una línea, ponemos al final punto y coma. Esto en Python no pasa, pero bueno, cada lenguaje es un mundo. Y nosotros, oye, hay que adaptarse, ¿eh? FS es una librería, bueno, es un módulo, más bien, pero bueno, sí, se puede asemejar. Es un módulo que ya viene integrado en JavaScript. Por ejemplo, si esto pues no viniera integrado, habría que instalarlo con el comando npm install y, bueno, pues el nombre que sea. Por ejemplo, imaginaros que yo con JavaScript a nivel de servidor de backend, pues quiero juntar, pues digamos, el frontend con MySQL. Pues ahí sí que, por ejemplo, habría que utilizar el comando npm install MySQL. Y luego, pues aquí dentro habría que hacer un require MySQL. Por ejemplo, ¿eh? Pero en este caso no hace falta porque FS ya viene ya integrado. Entonces, Feren, chachipiruli, entonces. No es necesario el punto y coma, se puede no poner si solo pones las instrucciones en diferentes líneas. Ah, vale, mira, no lo sabía, Lenan. Muchísimas gracias por comentarme, va, claro, sí. Pues mira, mejor. A ver, yo en JavaScript, ojo, soy muy, muy, pero que muy aprendiz, sé lo mínimo, ¿eh? O sea, a mí no me hagáis mucho caso, pero bueno, sí que es verdad que en el hacking, como mínimo, está genial saber un poquito actuar ante bueno, pues en varios lenguajes de programación. Eso es muy importante. Bueno, nada, vamos a crear otra buena constante, que lo que sea, pues es contenido archivo, por ejemplo, ¿no? Yo aquí mi objetivo va a ser, pues, incrustar el contenido del archivito passwd malicioso. Veréis, vamos a hacer un cat de etc passwd, vamos a copiar todo el contenido, pero vamos a hacer lo siguiente. Veréis, vamos a pegarlo así. Bueno, dejar que cierre la comilla. A ver, ahí está. Bueno, no sé si lo hice bien porque esta comilla sí, igual me da, a ver. Ah, no, claro, punto y coma, aquí sí, punto y coma. A ver. Uy. No sé si me va a funcionar así, pero bueno, básicamente aquí la idea va a ser, pues, esta S, quitarla. Quitamos esta S y así este contenido del archivito passwd va a ser el que vamos a escribir dentro del archivo passwd real de esta máquina. Va a ser la idea. No sé si lo he pegado bien porque no estoy seguro. Hombre, esto podríamos hacerlo dentro de Visual Studio Code, en verdad, para asegurarnos de que no haya ningún problema. Podríamos hacer un Flatpak install. Bueno, pero Flatpak no está instalado. Un poquito de pereza instalar Visual Studio Code, Bueno, esto con Hydra no va a funcionar, estoy afuera. No sé cómo hacer. Bueno, podremos hacerlo en local esto, Yo por aquí puedo abrirme Visual Studio Code, que lo tengo aquí en local en mi Fedora, aquí. Y puedo abrirme escritorio, aceptar, y vamos a hacer un pruebas.js. Al menos así, vale, ahí está. El fallo está, a ver. ¿Dónde puede estar el fallo? Alguna comilla se me habrá colado aquí, la verdad. Yo se la pongo
el punto y coma, pero más por viejuno, que antes era obligatorio y ahora no, costumbre, hostia. No, pues está bien saberlo, ¿eh? Está bien saberlo, ¿eh? Yo es que de JavaScript ni pajotera, soy más de Java y PHP. No, a ver, no, yo, o sea, de JavaScript sé lo mínimo, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que lo mínimo siempre está bien ahí saber para poder defenderte. A ver, ¿por qué me da error en esto? ¿Por qué me da error? ¿Comillas dobles? ¿Podrá ser así? No. Bueno, da igual, vamos a seguir haciendo el código sin más, sin ningún problema. Bueno, perfecto. Tenemos por aquí. Tenemos por aquí esto, vale. Entonces ahora con File System, con FS. Lo que vamos a hacer va a ser, pues, acceder a punto .access, vamos a acceder a la variable rootArchivo, que va a ser el passWD, básicamente, constante passWD. Y antes de nada, lo que yo voy a hacer va a ser, pues, comprobar si existe o no el archivo. Vamos a ver si existe el archivo, que bueno, esto obvio que va a existir, pero bueno, vamos a hacerlo, pues, inteligente, el programa, ¿no? Vamos a hacer un fs.const constants. Esto es así, es parte de File System, es lo que hay. Punto F barra baja OK. Vamos a comprobar que existe. Y bueno, básicamente ahora vamos a poner ER para poder, pues, capturar los errores en caso de que no exista el archivo. Y ahora vamos a crearnos una función flecha, que básicamente sería, pues, poner aquí un igual a y, bueno, pues esta flechita. Y aquí vamos a abrir una función dentro de, bueno, pues esta parte de código. Entonces aquí lo que yo voy a hacer va a ser, pues, decir, oye, si, digamos, ha dado error lo anterior, es decir, si ha dado error, quiero que hagas lo siguiente, que me imprimas un mensaje por pantalla poniendo, pues, console.log, y aquí, pues, imprimimos un pequeño mensajito que diga, el archivo no existe, por ejemplo. Bueno, el archivo no existe, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos, el archivo no existe, y bueno, ahora hacemos un punto y coma, porque bueno, ya hemos acabado de imprimir este mensajito. Perfecto, vamos a hacer un return para que, bueno, pues, se acabe esta función en caso de que se llegue a ejecutar, un poquito para salir del programa. Vale, perfecto. Ahora, en caso de que exista el archivo, yo, mi objetivo va a ser, pues, el passWD real, este de aquí. No, perdona, este de aquí, de cat etc passWD, va a ser eliminarlo. Yo esto quiero eliminarlo. Y luego quiero escribir el qué. Quiero escribir este otro, veréis, el malicioso. Este de aquí, que root está sin la X. Ese es el tema, esa es mi idea. Sería tilde. Si pones comillas simples o dobles, tienes que poner el barrita N para cada línea. Si pones las comillas raras, las de la tecla de interrogante no hace falta. No, pero estas, mira, son de la interrogante, Elena. Mira, sí, es lo raro, ¿eh? No sé por qué no me lo pillan, ¿verdad? Pues ya está bien. Pa'lante, lo vamos a dejar así. A ver, igual es por esta R, esa, por esta H de aquí. Un determinado string literal, etc. A saber, pero es que no debería darme este error, la verdad. Lo ignoramos, toma y daca, ahí está. Lo ignoramos. Y si no, pues luego a ChatGPT siempre se le puede preguntar. Pero de momento, pa'lante que vamos, Pues nada, ya hemos comprobado si el archivo existe o no. Ahora vamos a eliminarlo con File System, con FS. Entonces, vamos a hacer un fs.unlink, que, bueno, sería para eliminar. ¿Y qué vamos a eliminar? Pues vamos a eliminar la variable rootArchivo, que es, bueno, no, vale, bueno, la constante que almacena el archivito passwd. Entonces, lo mismo, vamos también a, pues, llegar a pillar los posibles errores que aquí puedan salir. Ahora, función flecha, vamos a poner igual a flechita y abrimos otra función. Entonces aquí vamos a estar ejecutando lo siguiente: sentencia condicional, en caso de que lo anterior también te haya dado error, pues entonces quiero que me imprimas un mensaje por pantalla con console.log y quiero que digas, oye, pues lo anterior ha dado error, ¿no? Entonces quiero que digas error al eliminar el archivo, por ejemplo, ¿no? Oye, en caso de que... A ver, en este caso no debería de dar error porque estamos ejecutándolo como root, pero bueno, vamos a hacer el código bien. Perfecto, error, punto y coma y return. Vamos a salir de la función en caso de que también haya, pues, un error. Si no da error, pues bueno, significa que el archivo se eliminó correctamente y entonces vamos a poder imprimir, básicamente, pues con console.log,
un pequeño mensajito que diga: el archivo passwd se ha eliminado. Perfecto. Correctamente. Ahora, ¿qué nos queda? Escribir esto. El passwd malicioso sin la X de root. Porque si yo quito la X dentro del usuario root, me voy a poder autenticar sin el usuario root. Ese es el tema. ¡Hombre, Jacabis! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cuál de Españita? Yo, chicos, os pido perdón por hacer streaming en medio del partido, ¿eh? Pero a ver, fijaros, esto mola mucho más. O sea, no me digáis que no, ¿eh? Si pones string, tendrás el error que es exactamente. Hostia, Lenan, aparece con asteriscos. A ver, yo, al menos eso, el tema de los errores lo capturo de forma asíncrona, así, básicamente. Pero bueno, a ver, podría hacerlo mucho más simple, ¿eh? Lo sé, ¿eh? Pero bueno, está más guapo hacerlo así. Bueno, oye, de momento, ¿cómo lo veis el código? Bueno, facilito, ¿no? Es un código así simple, pero bueno. Vale, archivo eliminado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya falta lo último, que ya sería, pues, crear el archivo. Básicamente va a ser un poquito la idea. Con fs, bueno, con un link ya lo hemos eliminado. Entonces ahora hacemos un filesystem.writefile. Aquí vamos a escribir la constante ruta archivo. Vamos a escribir esta constante. ¿Con qué? Con la constante de contenido archivo malicioso, que básicamente es, bueno, el contenido del passwd sin la X de root. Ahí estamos. Lo mismo, vamos a poner para pues llegar a capturar errores. Y lo mismo, creamos otra función flecha, abrimos la función. Y lo mismo, console.log, console.log. Y bueno, esto va a ser, no, perdón, if error en caso de que lo anterior, de que el hecho de crear el archivito passwd malicioso que te haya dado error, en ese caso, pues quiero que imprimas un console. Bueno, podríamos poner console error, pero bueno, ponemos ahí console log y digo error al crear el passwd malicioso. Malicioso. Ahí estamos, punto y coma. Y return, porque esto es en caso de que nos dé error. Bueno, no, espera un segundito, aquí. Había que poner error. Ahí estamos. Y ya está, básicamente. Por último, console log. Y aquí voy a poner se ha creado exitosamente el passwd malicioso. Ahora ejecuta el comando surroot. Y así ya pues escalas ahí a root, porque le habremos quitado básicamente pues la X del passwd. Ese es el tema. Cuidado, pusiste y después error. Sí, no, este ya corregido, sí. Aquí, ¿no? Era el fallito que tuve antes. Bueno, pues el código quedaría así. Que yo creo que debería funcionar, la verdad. Vamos a ver qué tal. Vamos aquí a copiarlo entero y vamos a la máquina víctima. Que está, a ver. Hostia, ¿dónde? A ver, VirtualBox, aquí está. ¿Por qué? A ver, un segundito. Ah, vale, está aquí. Vale, pues ahora vamos a nano-skip.js. Esto todo fuera, a la pinga. Creamos nuestro archivito malicioso picarón. Y nada, vamos a guardarlo. Y ahora, si hacemos un sudo -l, tenemos por aquí userbinode. Esto, vamos a hacer un sudo de userbinode y... Vale, me ha dado un error. Me dio un error exactamente por... Jolín, por el tema de la comilla. Línea 5. Línea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, chicos, da error. Da error. Usa la comilla, pero es la inversa. Ah, hostia. Vale, ya. ¿Podrá ser esta? Un segundo. Esta, podrá ser. Bueno, aquí no, pero digo aquí. A ver. Hostia. Ya está. Bueno, ahora lo único que petó todo el código, a ver. Ahí está. Oye, qué bueno, ¿eh? Es la valenciana. ¿Y eso el qué, valenciana? Que la... A ver. Muy amarillo, un hacker programando siempre es agradable de ver. Es como hablar mi idioma. No me entero cuando habláis de técnica hacker, pero de esto sí. Bueno, pues mira, maravilloso, Lina. No, hostia, tú entiendes un huevo de web, ¿eh? O sea, la verdad que ya viendo tus máquinas, sí, se nota muchísimo, ¿eh? No, yo es que ahora estoy... Es decir, el plan que tengo es, aparte de estar, pues, aprendiendo hacking, quiero aprender muchas más ramas de la informática. O sea, quiero ir, pues, digamos, bajando el nivel un poquito en el sentido de no estar únicamente hacking Windows, hacking Linux
y ya. O sea, quiero pues aprender a programar, pues, por ejemplo, en JavaScript, en PHP, en, bueno, en Java, pues ya estoy ya, pues, digamos, más avanzado. O sea, quiero pues aprender muchas más ramas de la informática, porque creo que es muy importante también para el hacking. Cuanto más sepas de la informática, mejor. Y bueno, o sea, tengo ahora el siguiente objetivo de aprender bien JavaScript. Es mi objetivo, ¿eh? Ya lo hice ya con Java, que ya en Java ya pues ya... O sea, no soy experto en Java, ni mucho menos, pero ya pues me defiendo más o menos bien. Entonces ahora pues es el turno de JavaScript. Ahí vamos, chicos, aquí no paramos. Es muy chulo programar, puedes crear cualquier cosa. ¿Te sientes bien a ver el resultado? Sí, no, a mí la verdad que me encanta, de programar, la verdad. Hostia, Jacobi, a ver, ¿el qué? Aunque tenga el acento, me refiero... Bo, fecundo, pero... Hostias. Tremendo. Si utilizas comilla, tendrías que poner barrita N cada vez que termino una N. Claro, nada, pues ya está. Mira, a partir de ahora aprendí que eso, en varios saltos en línea, en JavaScript pongo esta comilla y arreglado. Bueno, vamos a ver ahora el código. Vamos a ver ahora qué tal funciona. Vamos a copiar. Vamos aquí a VirtualBox. Y bueno, a ver qué tal. Vamos allá, vamos a quitar todo el código este antiguo y pegamos el nuevo, donde, bueno, pues esta comilla debería de funcionar bien. Vamos a ver ahora qué tal. Ejecutamos otra vez esto y... Bueno, parece que bien, ¿no? Parece que bien. Vamos a hacer una prueba. Cat etc de pass wd y la x está quitada de root, perfecto. ¿Qué pasa con esto? Que si hago el comando... Perdona, uy, ¿qué pasó aquí? Ah, su root me convierto en root directamente gracias a que dentro del pass wd la x estaba quitada, que la x dentro del pass wd es, bueno, pues es lo que regula pues que un usuario se tenga que autenticar cuando inicia sesión. Bueno, otra forma, chicos, de escalar. Hay otra forma, veréis, mira, nano de script.js podríamos eliminar todo este código y bueno, siempre se podría ir a gtfobins. Se podría pues copiar esto sin entender nada, se podría pegarlo y bueno, se podría pues hacer esto exactamente igual y también así seríamos root. Pero claro, obviamente es mucho mejor hacerlo de la forma que hicimos antes porque se aprende mucho más, claro, porque esto es un copia-pega. Y no puede ser, ¿eh? Yo suelo copiar el bash a TMP y darle su ID. Bueno, mira, también es otra forma, ¿eh? Pero bueno, creo que mucho mejor aprender un poquito de JavaScript. Oye, pues tocar un poquito código porque también es lo guapo, ¿no? Lo guay es hacerlo de ambas formas. Saber que tenemos la vía fácil, pero yo también entender un poquito y otras formas de hacer todo esto. Pero bueno, ¿qué os pareció el código? Está guapo, ¿eh? Claro, con Node.js, pues bueno, sí, básicamente puedes ejecutar código JavaScript a nivel de servidor, ¿no? Hombre, también se puede ejecutar código JavaScript en HTML dentro de la etiqueta script. Y bueno, puedes eso, pues hacerlo dentro de un index.html. O también puedes, pues bueno, crearte un archivito script.js y llamarlo dentro del HTML. También se puede hacer eso, ¿eh? Está guapo. Yo quiero seguir ahí mejorando un poquito más, pues digamos, en programación, que no sea Python, porque ya Python ya lleva un montón y no, hay que ser polivalente, chicos, hay que ser polivalente, que eso es muy importante, ¿eh? Estuvo guapo, ¿eh? Estuvo guapo, chicos, ¿eh? ¿Cómo lo visteis, eh? Bueno, esto, bueno, se podría mejorar un poquitín. Y en vez de poner aquí, por ejemplo, console log, podemos poner console error, ¿eh? Quedaría mejor, ¿eh? Mira, console error. Aquí no, porque console log aquí pues no da ningún error. Pero aquí sí, console error. O sea, cuando hay un mensaje de error, es mejor poner console error, ¿eh? Y cuando es un mensaje de aviso, por ejemplo, un print, por así decirlo. O sea, para asemejar un print de Python a un print en JavaScript, pues ponemos log. Y es mucho más molón y mucho más chingón, ¿eh? Ese último requeriría que levantes un servicio web como root. ¿El qué? Lo de... En esta... Bueno, a ver, sería también otra opción, ¿eh? O sea, en cuanto ya puedas emplear Node como root, tú ya puedes hacer ya todo, prácticamente. Lo único es saber el código que, bueno, se puede añadir en JavaScript para, bueno, pues, escalar privilegios. Yo, en este caso, pues, hice esto, quité la X de root. Pero bueno, también por poder podremos ejecutar un comando en la máquina o... Es que hay un montón de formas, ¿no? Pero bueno, oye, está guapo, chicos, código JavaScript. Hombre, este código está guapo compartirlo, pero bueno, a ver, sería muy raro si os encontráis Node.js que podéis ejecutarlo como root, pero bueno. Bueno, pues básicamente, chicos, así es como se hace la máquina de hoy, chicos. La máquina
Joder, ¿cómo es el nombre? Se me olvidó. A ver, claro, es que como la he creado hoy. Esta, la máquina Nozclimp, chicos, ¿eh? Así es como se resuelve. ¿Cómo lo visteis? ¿Facilita o qué? A ver, lo hicimos un poquito complicándonos, ¿eh? Porque hombre, se podría haber empleado John the Ripper y luego haber hecho esto y ya está. Pero nosotros eso, hicimos un skit en bash primero para hacer fuerza bruta y luego pues hemos hecho esta escalada. Yo hoy estoy fuera. Oh, Jacabis, hoy no haces streaming. Node.js, ejecución en el lado del servidor. Browser JavaScript, ejecución en el navegador, el lado del cliente. Ahí está, Elena, muy bien. Oye, explicación ideal esa, ¿eh? La verdad. Sí, no, totalmente, totalmente. Claro. Yo intento prescindir de Node.js. Le tengo manía. ¿Y por qué? ¿O Linux? ¿No te gusta el backend? ¿O qué? ¿Haces bien, Epi? Bueno, yo estoy ahora a tope forense con hacer del INE. ¡Hostia! Potente, ¿no? Potente, potente. Oye, la verdad que el INE tiene un montón de certificaciones que no son únicamente de hacking, ¿eh? Madre mía. Espectacular. ¿Puedes poner el script M? Precisamente porque me gusta el backend. Ah, hostia. Hombre, yo con el tiempo ya lo veré. Si, a ver. Porque yo, o sea, quiero ahora pues mejorar mucho más en JavaScript. O sea, yo voy como por objetivos, ¿no? Yo tenía el objetivo primero en Java. Que ya, pues, ya tengo. O sea, ya tengo un mínimo nivel de Java. Pues ahora estoy igual con JavaScript. Es mi intención. Así en todo, chicos. Hostia, calor en Madrid, ¿no, Jacabis? Madre, me imagino. No, aquí hace calor, pero es que está nublado. Estoy hasta en los huevos ya del tiempo asturiano. Es una pena. Mañana sí que dará el sol. Yo hacía backends antes de que existiese Node.js. Ah, bueno, hostia. Claro, entonces igual ya con el cambio no te gusta. Bueno, a ver, está bien, es normal. Yo eso, bueno, cuando vaya aprendiendo más en JavaScript ya veré si me ocurre igual o no. Bueno, pues esta máquina, chicos, eso, que lo sepáis, que he corregido lo de existen CTL. También... Eso, por lo que me habéis comentado, o sea, máquinas como la Obsession también dan error, chicos. También dan error porque se han creado con el comando service en vez de emplear el comando systemctl. Entonces, voy a corregirla en directo con vosotros, ¿vale? Mira, os comento, mira, veréis. Por ejemplo, esta máquina Obsession, que muchos de vosotros me habéis dicho que fallaba, es por eso, chicos, porque ese... El comando service da error. Entonces, mira, vamos a hacerlo en directo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, antes de nada, rm-r de todo. No, espera. Rmhash, hydra, vamos a eliminar nodeclimp, vamos a eliminar el password, pingucip y secretito picaron. Todo menos el autodeploy. Y vamos a extraer la máquina Obsession y vais a ver cómo a mí me da error esta máquina. Y luego vamos a ver cómo se puede llegar a corregir para que no dé ningún error. Bueno, ha petado el Kali, ¿eh? Que lo sepáis. No sé por qué, pero bueno. Caracas, acá menos 2 grados. Bueno, claro, allí es invierno, sí. Joder, ha petado el Kali, ¿eh? Ha petado el Kali, no sé por qué. Uf. Hostias. Ha petado, chicos, de una forma bastante fea, ¿eh? Ha petado bastante feo esto, ¿eh? Nada, dejar que elimine el VirtualBox un segundito. Bueno, aquí en Linux yo tengo esta parte que pongo Oracle VirtualBox, salir de la aplicación y ya está. Arreglado. Cerramos del todo VirtualBox. Uf. Hostias. Madre mía. Voy a tener que cerrarlo otra vez por aquí, ¿eh? VirtualBox por aquí. Aquí está, Oracle VirtualBox. Hostia. Ha petado, pero bien, ¿eh? Venga, vamos a arrancar otra vez el Kali. A ver ahora si ya no me da error. No, y mira que le puse RAM y todo, ¿eh? Mario, a mí el otro día Bursu me estaba dando problemas en Kali. Ese Kali, hostia, tiene muchos bugs, ¿eh? Tiene muchísimos bugs. Por eso yo siempre tengo snapshots y siempre tengo backups, porque cada poco petan, ¿eh? Aquí en calor, 2 grados. No, dos grados que, hombre, hará como aquí, en Asturias. Igual, vamos. Nada, voy a corregir aquí con vosotros en directo la máquina Obsession para que veáis un poquito eso, el error que daba y cómo arreglarlo, ¿no? Que también es parte del aprendizaje. Mira, si yo, por ejemplo, ejecuto esto,
si yo ejecuto, por ejemplo, la máquina Obsession, vais a ver que va a dar un error. ¿El por qué? No lo sé, pero vamos a corregirlo haciendo esta máquina en vez de con el comando service empleando systemctl. Mira, veréis, por ejemplo, aquí yo tengo la IP. Pues si hago un ping, por ejemplo, no hay máquina. Da error, vale. ¿Cómo se arregla esto? Bien, la solución es la siguiente: sudo docker load. Vamos primero a importar esta máquina, obsession.tar, vamos a importarla. Y bueno, esta máquina, lo que hay que ver es, antes de nada, los puertos que tenga abiertos, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a Docker Labs, vamos a mirar un pequeño write-up, porque no me acuerdo. Entonces, vamos a poner Obsession, por ejemplo. Y bueno, si miramos el write-up de FierceAttack, tiene pues... tres puertos abiertos, 21, 22 y 80. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nano de Dockerfile. Entonces hacemos, oye, from obsession 2.lates, que ya está importado. Vamos a hacer un run apt install systemctl -i, vamos a instalar esto. Y ahora, dentro del cmd, vamos, en vez de poner el comando service, que es como yo siempre hice, a partir de ahora mucho mejor emplear systemctl start primero ssh, luego systemctl start vsftpd, y luego systemctl start apache dosk, porque tiene abierto el puerto 80. Y luego, por último, vamos a hacer un tail -f def null para que esto nunca finalice. Entonces, si hacemos esto, vale, estoy viendo que todo bien. Vale, si hacemos esto ahora mismo, yo puedo hacer un, bueno, antes de nada, obsession. A ver, un segundo, ¿cómo se escribe? Sí, está bien. Ahora, si hacemos un sudo docker build guión guión tag obsession 2.lates del punto, ahora mismo vamos a estar actualizando la máquina, pero ya con este pequeño ajuste, ¿no? Hacemos esto, esperamos un poquito y, bueno, está en ello, ¿vale? O sea, estamos primero instalando en systemctl. Y ahora pues hemos inicializado los servicios. Ahora, si hacemos un sudo docker images, tenemos aquí la máquina obsession. Entonces, por ejemplo, sudo docker run -d b34, que es como empieza el image id. Entonces, en teoría, ahora mismo, bueno, sudo docker ps, en teoría, ahora mismo, si yo hago un escaneo de nmap-p- a esta IP, deberíamos, ahora sí, fijaros, corregido. Ya funciona todo bien. Consiste, etcétera, funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora mismo en este punto? Eliminar el obsession.tar antiguo. Y entonces, el nuevo obsession, vamos a exportarlo. Docker save menos o obsession.zip. No, perdón. .tar de la máquina obsession 2.lates. Y ya está. Entonces, ahora sí. Esta máquina estaría corregida. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Bash autodeploy obsession.tar. Y bueno, ahora en teoría esta máquina ya debería funcionar. Y ahora mismo, bueno, voy a subirla en directo con vosotros a Docker Labs. Ahí está. Bueno, esperamos un poquito para que veáis que Docker es muy importante manejarlo, porque estas cosas, es que ahorran un tiempo. Mira, ya está. Tenemos aquí la IP. Entonces ahora, si hacemos un ping como hicimos antes, ahora sí que funciona la máquina. Y si yo ejecuto el comando nmap, funciona todo perfecto. Ahí está. ¿Y por qué falla el service? No lo sé, Linux, no lo sé. Pero falla únicamente con el puerto 21. Con el resto de los puertos funciona bien. El comando service falla con el puerto 21, con FTP. No pasa nada. A partir de ahora todo consiste en CTL, que además es más actual y más robusto. Y ya está. Entonces, ya tenemos la máquina corregida. Vamos aquí a subirla en directo con vosotros. Zip menos R obsession.zip de la máquina obsession autodeploy. Y ya está. Ya está. Me creo un punto zip y ahora voy a Mega y lo voy a subir. Vamos aquí a Mega porque yo tengo aquí pues una cuenta en Mega donde alojo pues todas estas máquinas, en verdad. Yo alojo todas estas máquinas en Mega. Y mira, ¿veis? Aquí yo tengo todo. Bueno, estoy a punto de
llegar al tope, pero bueno. Nada, tenemos aquí obsession.zip. Vamos a borrar el obsession antiguo, que está por aquí. Esto fuera. Mover a la papelera. Y esto lo vamos a subir en nuevo, básicamente. Obsession.zip. Perfecto. Perfecto. Mientras se sube, yo voy a dockerlabs.es. Y bueno, que sepáis que, bueno, a ver, esto no es ningún secreto. Tengo el directorio manage, que aquí pues creo una máquina, básicamente. Yo tengo una clave API, que eso obviamente va a ser el mayor de los secretos. Y nada, pues aquí pongo, por ejemplo, obsession, edito esta máquina. Y bueno, pues el, o sea, digamos, la URL de descarga, pues pondría la nueva de Mega. Y ya está. ¡Gol de Benzema! ¡Hostia! Bueno, Benzema. Pero no, no me cuadra, Calezum. Si es España contra Alemania, Benzema es francés, hostia. Por un momento me lo creí, ¿eh? Hostia, qué bueno. Qué grande. Nada, ser link. Copiamos el link. 131, bueno, ocupa 139,8. Y en Docker Labs, 139,8. Actualizamos esto, actualizamos el link de descarga. Y yo aquí arriba pues voy a poner la clave API, que eso va a ser un secretito, ¿eh? Un secretito, chicos, ¿eh? Ahí va. Y ya está. Máquina obsession corregida. Entonces esto es lo que haré con el resto de las máquinas que tengan habilitado el puerto 21. Y también acuérdate de la Capi Penguin. Sí, no, lo tengo pendiente, ¿eh? Lo que pasa es que a Capi Penguin debo investigar el por qué falla. Lo que sí que voy a hacer va a ser quitar la Capi Penguin, ¿eh? La voy a quitar de forma temporal porque sí, porque da muchos errores, ¿eh? La voy a poner inactiva, chicos, lo siento mucho. Porque es que, joder, es que a ver si falla, falla. Nada, esto lo voy a investigar y a ver si lo arreglamos, ¿eh? Y nada, Docker la has corregido. También creo que había otra máquina, que era la máquina... Joder, ¿cuál era? Esta, First Hacking. Que también emplea el protocolo FTP. También debo esto corregirlo, ¿eh? En esta máquina. Pero bueno, y luego el resto, bueno. Y luego también la Anonymous Pingu también emplea el protocolo FTP. A mí también me da error. Y ya está, el resto también. Pero bueno, esto ya lo haré pues en este fin de semana. Buah, oye. Streaming intenso, ¿eh? La verdad, ¿eh? Streaming intensito, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Aprendisteis? Yo mucho, ¿eh? Yo he repasado cosillas que quieras o no siempre viene muy, muy bien, la verdad. Y nada, contento, ¿eh? Contento, contento. A ver, un segundito. Bueno, son las 6:20. Yo quedé con un amigo luego. Vamos a ir, pues, a tomar algo. Hoy es viernes. Pero bueno, todavía no va. A ver, ¿cómo vas? Le voy a preguntar. Vale. Muy bueno, Mario, muchísimas gracias a todos, chicos, ¿eh? No, yo la verdad. Bueno, oye, Fedesof, acabo de ver tu Prime, ¿eh? No, no sé si, bueno, sigues por aquí, porque he tratado un montón en verlo, pero muchísimas gracias, ¿eh? Fedesof, por ese apoyo. Menudo crack, ahí siempre apoyando. De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Ya, chicos, la verdad que día súper eficientes, ¿no? Y luego también, chicos, también actualicé un montón el curso de Python, ¿eh? Os comento, dentro de la academia, el curso de Python, cuidadito, ya cabe toda la parte de la programación orientada a objetos, que está aquí. Ya tenemos estas clases, que la verdad que aquí se va a aprender fuerte. Y yo creo que mañana voy a empezar ya con la parte de los sockets, que lo voy a poner aquí, o sea, después de la programación orientada a objetos, voy a poner sockets para, oye, pues por ejemplo, o sea, sockets en Python, bueno, pues de forma así súper breve explicado sirve, pues bueno, para poder pues establecer, digamos, conexiones entre un host y otro, por ejemplo, ¿no? Entre un cliente servidor. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo quiero pues crear una aplicación de chat, por ejemplo. Pues bueno, con sockets podríamos hacerlo. Un mensaje se envía y se recibe. Luego también vamos a aprender a cómo enviar archivos. Importante. Y luego también vamos a practicar, pues bueno, por ejemplo, creando una reversal en Python. Y luego voy a intentar combinar las interfaces gráficas con OnTheKinter con el uso de sockets para poder pues crear una aplicación que es un chat, por ejemplo, ¿no? Cosillas así, ¿no? Que así se aprende un montón. Entonces eso es el siguiente objetivo que tengo. Lo voy a empezar a grabar ahora ya enseguida, la parte de los sockets, ¿eh? Pero de momento este curso ya es súper potente, ¿eh? De hecho, es el curso que más dura de la academia, porque dura 13 horas y pico, casi ya 14, y la verdad que cuidado, ¿eh?
Y nada, enseguida también, insisto, por aquí vamos a poner la portada del curso de Viejo Fraile, ¿eh? No se me olvida, ¿eh? Estamos todavía haciendo la miniatura. Pero bueno, poquito a poco, ¿eh? Estas cosas. Bueno, os pongo por aquí, obviamente, chicos, academia, que bueno, ya lo sabéis que estamos ahí a tope con la academia y la verdad que súper contento, ¿eh? A ver, espera un segundo que me acaba de hablar mi amigo. Estoy casi en tu portada. Hostia, estoy en directo. Espera un segundo, Muy buenas, estoy en directo, Acabo y bajo. ¿Qué piso? Bueno, si no te pico. No, no. No sé en qué piso vives. El piso, no, cabrón, que estoy en directo. Espera, espera. Bueno, espera, te lo mando por WhatsApp, el piso. Okay. Y nada, bajo ya, enseguida. Venga, hasta ahora. Nada, es que, a ver, quedé con mi amigo a las 6 y cuarto, pobre. Mira, son ya 6 y 23. Le digo. Espera, Hombre, si quieres salir en directo, bueno, eso ya si quieres, oye. Ya sabemos que vives en un piso. Sí, no, a ver, eso es fácil, lo sin de calidad. que lo diga. Sí, no, yo vivo en un piso, sí, eso está claro, No, pero enseguida me voy a mudar, Ah, vale, hostia, espera, no. Dejar que le abra, un segundito, Bueno, ya está. Nada, chicos, cerramos el chiringuito. Yo sé de alguien que sabe dónde vives. Ah, bueno, hombre, es el Dredd, imagino, ¿no? Hombre, eso es fácil, eso no cuenta, Nada, chicos, muchísimas gracias. Oye, ¿hay alguien? Ha sido mi amigo que hizo un ruidillo ahí. ¿No hay nadie en directo para hacer raid o qué? Así, alguien que sea tema informática o ciberseguridad. Qué raro suena eso. Ha sido él, que está ahí, claro, es que es viernes y caro. Hola, Tocayo, pregunta, ¿cuál es la mejor recomendación para Linux para un desarrollador avanzado pero básico en Linux? Super Mario, bueno, Tocayo también. Es una pregunta muy amplia esa, no, el próximo día que hagamos streaming lo miramos, ese tema, Nada, chicos, creo que no hay nadie para hacer directo, chicos. A ver, si tenéis, yo qué sé, algún amigo, lo que sea, decirme, Y le hacemos raid, que va, me da pena no hacerla. De primera gen. Conozco a alguien para raid. ¿A quién rijaba? No, dime, yo encantado, Rambroth Diving, vale, a ver. Rambroth Diving. Rambo Driving. Ah, pues ya está, hacemos raid aquí. Hostia, rijaba, por favor. ¿Qué es esto? mira. Os lo pongo, Os lo pongo. Hostia, rijaba. Buena idea esto, Hostias. No. Hacemos raid a otra, a ver. De primera gen. Vale, a ver, de primera gen. Vale, a ver, de primera gen, a ver. A ver quién es. Vale, pues está. Game programming, chatting. Vale, ya está. Hacemos raid a primera gen. Hostia, rijaba, estuvo guay, el mono, La verdad, me sentí tentado a hacerle la raíz al mono, pero bueno, al final vamos a aguantar. Vamos a ser fuertes, chicos. Bueno, vamos a hacer aquí la raíz, un segundito. Vamos aquí a hacer la raíz. Buscar. Joder, a ver, de primera gen, ahí está. Bueno, chicos, hoy es viernes, yo creo que el próximo día que haremos streaming va a ser o el lunes o el miércoles, por ahí, Más o menos. Nada, chicos, muchísimas gracias, la verdad. Vamos a hacer aquí la raíz, hay que esperar 8 segunditos. Si prefieres, también está en Raccoon Chill Zone. Nah, pero ya le puse ya para hacerle la raíz a aquí, entonces nada, está ya hecho. Nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos, pues, otro día. ¡Hasta la próxima!